Damas y caballeros, amigos cinéfilos, pues los prometidos deuda, y como se los comenté en la opinión del video de Mandalorian, tendremos el video, la edición, esta edición de lo que va a haber en Disney Plus, ya que llegue aquí a México y Latinoamérica. ¿Verdad, Mickey? Claro que sí, mi nuevo. Bueno, y además les voy a decir cómo descargar la aplicación y tener ya la plataforma de Disney Plus desde ya, desde ahorita, para que ustedes ya puedan gozar del contenido de forma legal, obviamente, porque van a tener que ya pagar la membresía de Disney Plus, que también les diré costos y todo el contenido que vendrá en esta plataforma. ¡Vamos a darle! Hey amigos, pues ahora les voy a mostrar cómo descargar Disney Plus. Así es, como tal cual lo están escuchando, ya pueden tener Disney Plus, aunque de manera oficial todavía no llegue, todavía no esté. Mediante un VPN es que esto es posible. De hecho, no es algo que yo haya descubierto ahora. Lo podrán ver en algunos otros tutoriales de otros youtubers que ya lo hicieron. Pero bueno, yo estoy haciendo esta parte especial para ustedes. Y para que lo vean paso a paso cómo es que yo lo hago, hay muchos VPNs en el que ustedes pueden elegir para hacer esto. El VPN prácticamente consiste en que rastrea el código de tu dirección IP, se rastrea en otra ubicación. Y lo que vamos a hacer es que esté identificado en una ubicación en donde ya tengamos Disney Plus. Puede ser Estados Unidos, puede ser España o cualquier país de Europa o Canadá que ya tenga Disney Plus disponible. Les mostré un VPN que es de paga. Este es un VPN que es gratuito. Entonces aquí nada más le ponemos agregar extensión a Google Chrome. Nos vamos a la página de Disney Plus. Y bueno, pues aquí obviamente ven que pues solamente aparece la opción de quiero saber más, porque estamos en México. Y aquí lo único que vamos a hacer es cambiarlo de país. Ok. Vamos a cambiarlo a España, que ahí ya se encuentra habilitado. Iniciamos sesión. Y listo. Así es, damas y caballeros, ya tenemos. Así de fácil es. Es algo muy sencillo, muy rápido, como pueden ver. Aquí podemos ver cuánto cuesta la suscripción. Se está manejando ahorita una modalidad de 7 días gratuitos en los países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Pero parece ser que para Latinoamérica no va a venir esta opción debido al éxito obtenido de la plataforma. Pero estos son los precios: $7 prácticamente al mes y $69 o $70 si lo quieres pagar un año. Ahorras 60 días, ahorras 2 meses, pero nosotros ya tenemos una cuenta porque afortunadamente mi hermana, que vive en España, ya le hice que se creara una cuenta para poder entrar a Disney Plus. Ok, entonces vamos a accesar. Ya plasmé el correo. ¡Voilà! ¡Estamos en Disney Plus! ¡Damas y caballeros! ¡Claro que sí! ¡Ya estamos en Disney Plus! Aquí estamos ya en la plataforma del ratón. Y vean nada más la bienvenida. Está ya Ralph, el demoledor, rompe internet, que así es como se llama en España. No se llama así aquí en México, se llama Wi-Fi, que es la segunda parte de Ralph. Muy buena película. Se las recomiendo por si no la han visto. Esta es la de Unidos, Onward, la última película de Pixar, que de hecho fue la última película que yo vi en el cine. Y bueno, esta es la interfaz, así tal cual como la ven. Y bueno, aquí nos aparecen obviamente las 5 submarcas o las 5 grandes compañías de las que pertenece el ratón, en las que vamos a poder ver todo este contenido. Tenemos aquí, pues obviamente, vamos primero por Disney. Todo el contenido de Disney, que se refiere específicamente a todos los estudios y la animación de Disney que ha hecho tanto en películas como en series y pues obviamente dibujos animados, ¿no? Bueno, estas son, yo creo que cosas super freaks
originales, como dice aquí el apartado, por ejemplo, cómo se hizo Frozen 2, un día en Disney cortos. Este documental de 52 shows muestra el talento que trabaja delante y detrás de las cámaras en todas las empresas de Walt Disney Company. Sé Nuestro Chef es un reality show de cocina donde diferentes familias son invitados a crear un plato que se podría vender en los parques de atracción de Disney. The Imagineering Story, un documental sobre el equipo que diseña y construye las atracciones en los parques temáticos de Disney. Las películas de Ralph, Libro de la Selva, Mulan, La Princesa y el Sapo, que aquí se llama Tiana y el Sapo, 101 Dálmatas, Robin Hood, Aristogatos, El Emperador y sus Locuras, gran película, El Jorobado de Notre Dame, una de mis películas favoritas de mi infancia de Disney. Todo el contenido de Disney. Claro, cabe aclarar, claro, que pues todo esto que ya estará en Disney Plus no estará en ninguna otra plataforma. Merlín el Encantador. Uy, Merlín el Encantador. No me acordaba de esta película, amigos. Es muy buena. Moana, que bueno, aquí se llama Bayana. Ja, qué extraño, no sabía que se llamaba Bayana en España. Pero bueno, es Moana. Nos vamos con las live action. Aladdin, Tomorrowland, la de Tron. Gran película, Tron Legacy. Uf, formidable película. Narnia, las Crónicas de Narnia. El Rey León. Los musicales. Ahí está, High School Musical, un exitazo, muy querida por mucha audiencia. Mary Poppins, Hércules, grandiosa película también, muy querida por nuestra generación. Tarzán, La Dama del Vagabundo, y bueno, las series de Disney Channel, del canal de Disney, Pato Aventuras, muy buenas, con Rico McPato, Hilary Duff, con Lizzie McGuire. Y no solo eso, sino que regresa con una nueva temporada con el elenco original, Phineas and Ferb, y su nueva película en la plataforma. Y bueno, Nostalgia de los años 90, George de la Selva, que tan fuerte es. Goofy. Uy, miren nada más, qué joya. Ja, ja, ja. Juego de Gemelas. Tú a Londres y yo a California. No inventes. ¿En serio se llama así en España? No lo puedo creer. No lo puedo creer que así se llame en España. Mickey Mouse a lo largo de los años. Pues las princesas no pueden faltar. Obviamente tienen que estar las maravillosas, fantásticas y hermosas princesas. La película Togo, sobre un perro de trineo con el actor William Dafoe. Y Diario de una futura presidenta, una serie sobre una joven cubano-americana de 12 años. Y documentales también, y bueno, para niños, Disney Vintage y Disney Nature. Pixar, nos vamos a Pixar. ¡Pixar! ¡Pixar! Pues bueno, obviamente están todas las películas de Pixar. Vamos a repasarlas, miren, ahí está el monito, hermoso. Tenemos a Valiente, tenemos Ratatouille, tenemos Toy Story, Buscando a Nemo, Monsters Inc., Monstruos S.A. No, bueno. Monsters at Work, una serie animada sobre la película Monsters Inc., el cual comienza la historia 6 meses después de la película original. Forky hace una pregunta. 10 cortos animados en los que Forky formula preguntas trascendentales, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el arte? A los juguetes de Bonnie. La de Unidos, que me parece a mí en lo particular, digo, no digo que no me haya gustado, pero me parece la más floja de Pixar. Para hacer Pixar, para lo que nos tiene acostumbrados por todo lo que estamos viendo, para mí es la más floja, pero es una bonita película, es buena película. Toy Story 4, Los Increíbles, wow. Del Revés, que bueno, aquí se llama Intensamente. Del Revés, what the fuck. Intensamente, amigos. Coco, Up, Wall-E. Monsters University, Monstruos University. Cars, El Viaje de Arlo, que también creo que no se llama así aquí, pero bueno, es el de este dinosaurio verdecito, que también está bonita la peli. Todo lo de Pixar, que bueno, por si se les olvidaba una, ahí están. Y bueno, aquí están originales, que son algunos cortometrajes o especiales de las mismas producciones de Pixar, que es Pixar en la vida real, Fiestódromo de Mike Wazowski aquí con James Starr Sullivan, La misión especial de Dog, este perro, ¿se acuerdan de qué película es? Es de Up, así es. Este cortometraje, que de hecho me parece que fue premiado, tuvo algunas premiaciones. El coche nuevo de Mike, este yo lo vi, no sé, no recuerdo en dónde, pero pues lo vi en cuanto salió ya hace muchos años. Está muy bueno, se los recomiendo. Ah, de hecho, este me imagino que recuerdan haberlo visto, es el juego de ajedrez, que lo vemos antes de que empezara, no sé si era Bichos, a ver si se acuerdan y lo ponen en los comentarios.
Bueno, nos vamos ahora con lo que a muchos les interesa o lo que creo que a la mayoría le va a gustar más y ya estaba esperando, Marvel. Nos vamos con Marvel. Tenemos a los Vengadores Endgame, Capitana Marvel, Ant-Man, Infinity War, que para mí, a mí, amigos cinéfilos, es la mejor. Es la mejor, mejor que Endgame. Esta de Infinity War fue en la que yo sí dije, wow, se rifaron estos perros. Gran película. La Black Panther, Thor Ragnarok, que el director es Taika Waititi, pero aquí no me encantó tanto el humor. Guardianes de la Galaxia, una gran franquicia de Marvel. Guardianes de la Galaxia, Doctor Extraño. Bueno, lo conocemos aquí como Doctor Strange, ¿no? Doctor Strange es de mis películas favoritas de Marvel, amigos. De hecho, es de estas pocas películas de Marvel que yo considero pareciera que ni siquiera parece de superhéroes. Me encantó esa película. Estamos esperando ya la segunda parte. Civil War, Ant-Man, Los Vengadores, la Era de Ultron. Me parece que es la película más flojita de Avengers. Guardianes de la Galaxia, fantástica y divertidísima película. De las más divertidas de Marvel, me parece. Ay, perdón. Capitán América, El Soldado del Invierno. De Capitán América me parece que esta es la más floja. Thor, El Mundo Oscuro, Iron Man 3, Los Vengadores, la gran primera película en donde vimos por primera vez en la pantalla grande a todos los superhéroes juntos, Capitán América, el primer gran Vengador, grandiosa película, Thor, ni se diga, Iron Man 2. Más películas de Marvel, como bien saben, pues ya también pasó a propiedad de Marvel, X-Men, lo ves, ¿no? Que bueno, aquí lo conocemos más como Wolverine o Logan, pero también le llaman Lobezno en España. X-Men, primera generación. X-Men, Días del Futuro. ¡Wow! X-Men, Días del Futuro. Tendrán que estar de acuerdo conmigo. Y si no, pues díganme cuál. Pero creo que de muchos es la mejor película de la franquicia de X-Men. Días del Futuro Pasado. Y bueno, la de Logan, aunque es como que aparte, ¿no? Es como por independiente, por sí sola, esta producción de Logan. Los Cuatro Fantásticos, un fraude, me parece que es de los pocos fracasos que tiene pues la plataforma como historia, porque es una historia que pues también se esperaba bastante de ellos. Series especiales de live action. Expandiendo el MCU con Falcon y el Soldado de Invierno, basada en dichos personajes. WandaVision, basada en los personajes de la Bruja Escarlata y Visión. Y Loki, el hermano de Thor, un personaje muy querido por muchos. Compartiendo estas producciones, continuidad con las películas de la franquicia. Miren, The Groot. Si ustedes pueden observar, las que ha hecho Sony no están porque todavía no llegan a un acuerdo Disney y Sony por los derechos de Spider-Man. Por ahora es lo único que todavía no va a estar, amigos. Todavía no vamos a ver al Spider-Man de Tobey Maguire, ni de Andrew Garfield, ni de Tom Holland aquí. Los orígenes del Lobezno. Lobezno, perdón si me está viendo a alguien de España, no lo tomen a mal, no me estoy burlando, es solo muy gracioso ver cómo le cambian los nombres, aunque sea el mismo idioma que compartamos todos aquí en Latinoamérica, y suena extraño, chistoso, cagado. Ok, bye. Nos vamos con George Lucas, con Lucasfilm, Star Wars, así es. De la que ya hablamos. De la que ya hablamos, amigos, de Mandalorian, la gran serie que, si no es la más exitosa de la plataforma hasta el día de hoy, es de las más exitosas. Mandalorian es la serie que rescató la franquicia, porque la verdad es que la última trilogía no ha sido para muchos lo que esperábamos, me incluyo dentro de ese nicho, pero de Mandalorian, por si no lo han visto, ahí está el video, la reseña para que la vean. Todo, obviamente todas las películas de Star Wars. Aquí también las series de la de Clone Wars, que es muy importante en la historia, y me la han recomendado bastante, véanla, esta yo no la he visto, pero sé de la importancia y relevancia. Está episodio por episodio. Rogue One, una bendita joya, es la película que nadie esperaba y que nadie pensaba que iba a ser de las mejores o a superar a tantas. Y de hecho, por cierto, mención honorífica a Diego Luna. Además de estar por salir la segunda temporada de Mandalorian, tendremos serie precuela a Star Wars Rogue One en el 2021. Han Solo, me parece que de los spin-offs flojos, esta trilogía es pues la de nuestra generación, por así decirlo.
que me pareció a mí fantástica. Yo la vi de niño en el cine y yo salía fascinado. Y bueno, estas tres que son las pioneras, son las de la primer gran trilogía, que evidentemente pues yo las vi en el Canal 5, ¿no? En la televisión. Los cortos. Tenemos hasta de Lego. Increíble, la colección de Darth Vader, Star Wars a lo largo de los años. Evidentemente, pues no falta nada, está todo. O sea, está de Lego ahí. Y bueno, para terminar, Nat Geo, que a lo mejor es lo que menos puede tener de rating o que la audiencia le pueda interesar, pero es un canal muy, muy, muy enriquecedor, de mucha cultura y muy bonito. La verdad es que también ver el contenido que tiene este canal, con grandes documentales, grandes paisajes, grandes aprendizajes de personas experimentadas y que conocen pues la ciencia, la naturaleza y a los animales. El mundo según Jeff Goldblum es una docuserie donde el renombrado actor usa su curiosidad para aprender sobre las diferentes cosas y personas a nuestro alrededor. Uy, a través del Gran Cañón, vean esta maravilla. Yo tuve el placer de ir hace un año y conocerlo. Es una experiencia impresionante, es muy imponente este lugar. Te das cuenta de lo pequeño que eres. A ver, vamos a ponerle play. Para que vean que sí se puede ver el contenido también, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No inventes, está loco. Se puede caer, ¿no? Me imagino que debe estar bien sujetado de algo porque... Wow. Esto es increíble. Vean qué belleza, se ve hermoso. Así se ve, se los juro que así se ve, porque esta definición está impresionante, ¿eh? Así se ve como rojizo, calizo, café. Que no te guste el Gran Cañón. Claro. La palabra gran se queda corta para describirlo. Totalmente. Bueno, amigos, pues ya nos vamos de aquí porque no puedo grabar tanto de Disney. Me pueden vetar en mi video. Miren, aquí hay un de Stephen Hawking, wow, Avatar, que hasta hace no mucho era la más taquillera de la historia y ya la rebasó esta, justamente que está aquí, Avengers Endgame. Películas de éxito, las historias negras importan, los Simpsons, ¿no? Los Simpsons no pueden faltar, aquí obviamente está todo lo de los Simpsons. Ah. Van a poder ver todas las temporadas, vean nada más esta belleza. Temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 temporadas. 30 temporadas. Un chingo de contenido. Todo lo de los Simpsons. Todo lo de los Simpsons. Los Simpsons. Los Simpsons. Y miren, aquí ustedes pueden, bueno, yo voy a añadir un perfil y aquí ustedes pueden elegir su avatar. Forky, Amando, Rapunzel, el señor Pato, el señor Baby, Groot. Nos vamos a ir con mi, están los de Disney, está Moana, Penélope, sí es Penélope, ¿no? De la de todos los del Rey León, los de Zootopia, el de Grandes Héroes. Y aquí están todos, pero aquí hay varios, Ant-Man, Thanos, Hulk, Spider-Man. La Pantera Negra, Groot Star Wars. Pero miren, aquí están los de Pixar, pueden poner a Mike Wazowski. En fin, está de huevos este, ¿no? Coco, bueno, que no es Coco este, es Miguel. Valiente, tu jefe. Pues bueno, amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. Espero que no les haya aburrido, ha sido un poco lento, un poco soso. No se sabe todavía la fecha oficial. Está estimado que llegue de forma oficial en octubre, noviembre o incluso a diciembre, finales de año. Ahorita está esta opción. Yo el proceso del pago no lo hice y no se los mostré porque, como les comento, es un perfil que ya existía, que yo le hice crear a mi hermana porque ella está allá en España. Pero es lo mismo que cuando te das de alta en otras aplicaciones, ¿no? Esto fue todo, espero que les haya gustado. Por favor, coméntenme qué es lo que más esperan de ver en la plataforma. Coméntenme si lo van a hacer o si tienen alguna duda en cuanto al alta del VPN para que ustedes ya puedan disfrutar de la plataforma desde ya y ya puedan ver todo este contenido que hay en Disney Plus, para que no se esperen de que llegue de forma oficial a Latinoamérica. Por favor, deja los comentarios si tienes alguna duda y qué es lo que más esperas de ver en Disney Plus. ¡Nos vemos en la próxima edición! ¡Suscríbanse, putos! ¡Perdón, Pluto! ¡Pluto es un mensaje para Pluto si me escuchas!